E vostede dos que di ter gripe cando se atopa mal, conxestionado ou con malestar xeral? Resulta que moitas veces confundimos termos, estámonos a referir a un resfriado ou a un catarro común que non cursa con febre. A gripe é unha enfermidade algo máis seria, sobre todo por iso da febre. De aí a importancia das campañas de vacinación. Pero asume a sociedade esta forma de previr a doenza? No, yo non me vacuno. Nunca te vacunaste da gripe? No, por el momento no. Yo no, y eso que soy de la sanidad, pero nunca me vacuné. ¿No considera necesario? Porque estando metido con todos, pues ya cogía la autoinmunidad. Sí, habitualmente sí. Sí, todos los años, sí. De momento ainda no. Este año se tenía media intención de hacerlo, pero después fueron pasando días y ahí estoy. Yo nunca todavía. No llego por aquí. Son antivacunas. É dicir, afortunadamente non teño moitos catarros ni moitas gripes e non considerei que fose tan imprescindible. Vexamos se nos aclaramos con iso dos catarros e as gripes. Se non tienes fiebre, dolores generalizados e todo eso, non é gripe. Afortunadamente non recordo nos últimos anos ter ningunha gripe, e si, algún catarrillo que outro, si, pero vamos, que se arregla fácil. Estes que xa se arreglan na casa. Si, un bon ponchiño e xa está. A ver, normalmente nótalo porque a gripe ten máis síntomas, aparte, suele vir acompañada de fiebre e outros síntomas. E o catarro simplemente mocos. No, yo cuando tengo constipado lo diferencio bien y no tengo miedo a enfermarme fácilmente.